Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La pareja, encuentros, reencuentros y desencuentros. Sigo leyendo el artículo número 4. Espero que les guste. Acto, acting, acción. Entonces, así como en el momento de encuentro fundacional hay una marca que es una suerte de nuevo acto psíquico, en tanto investidura mutua de un objeto privilegiado, en la solución del vínculo se observa una desinvestidura mutua, un cierto vaciado de esa estructura que constituyen y los constituye, que se da en torno a un acto. En este acto juegan, como en todos los avatares del vínculo, cuestiones presentes en los acuerdos fundantes y se escenifican algunos de los acuerdos que nunca tuvieron palabras. Acto de encuentro y acto de desencuentro tienen cualidades diferentes. Realizaré un breve desarrollo de los conceptos de acto, acting y acción para determinar la acepción con los que los utilizaré al integrarlos al concepto de disolución conyugal. El acto de encuentro, en tanto fundante del narcisismo vincular, está relacionado con aquello del nuevo acto psíquico de introducción del narcisismo. Acto etimológicamente quiere decir cosa hecha. Cuando Lacan habla en el seminario del acto, del concepto de acto, dice que está relacionado con un ceremonial que marca el origen de algo. En su concepción, acto está referido a acto analítico y le da gran contenido simbólico tanto cuando habla de la transferencia como puesta en acto del inconsciente, como cuando entiende que el acto analítico abre el camino de la transferencia y en tanto tal está al principio del psicoanálisis. Para Lacan, acto es un instante. Yo destaco el primer sentido, el que hace referencia a su nivel simbólico, al origen de algo diferente. En todo acto, el sujeto renace, pero de modo diferente. No es el mismo antes que después. Acción es el ejercicio de una potencia. Acto es distinto de acción. En la dimensión del acto surge la inscripción de algo nuevo, el correlato de lo simbólico. El nacimiento marca un origen, el juramento con la mano extendida implica un acto, no es lo mismo antes que después. El concepto de acto en lo vincular implica un encadenamiento de los tres espacios que tienen una sanción. Acto es un hecho, un momento adoptado para el fin. Para Aristóteles, en la metafísica es la existencia de algo de modo distinto de cómo expresamos la potencialidad. Es como el ser que construye una relación con el que tiene la posibilidad de construir, es la plenitud del ser. El acto hace referencia al momento completo que no busca su meta afuera, sino que lleva en sí mismo su fin. Acto jurídico. Tiene como cualidad producir como fin inmediato consecuencias jurídicas. Acto de fe. Es un salto que atraviesa la racionalidad. Es un momento en el que el dominio de la razón no alcanza. Freud, en general, más allá de la cualidad que le otorga el traductor, nos confirma la definición aristotélica en cuanto a colocar del lado del acto el movimiento completo y por el lado de la acción la potencialidad. Es quizá de allí que podemos entender que el narcisismo es acción en tanto potencialidad y acto en tanto algo nuevo que implica un origen y da cuenta del sentido y el uso que hace Freud de estos términos en distintos textos. Aunque Freud no teoriza el concepto de acto como lo hace Lacan, en un recorrido amplio por su obra encontramos que usa acto para un acto psíquico, actos anímicos, acto de represión, acto fallido, acto sexual, nuevo acto psíquico. Y acción para acción específica, nueva acción psíquica. En la carta 52 a Flies, Freud define acción como un medio de reproducción de placer. En el proyecto de una psicología para neurólogos, ella exige una alteración en el mundo externo. En general, hay una antinomia entre pensamiento y acción. Hay una pregnancia actual al ideal racional en el que la acción se vincula a conclusión de un razonar. La actuación está vinculada a la repetición. Así, un acting en torno a la separación sería en función de no separarse. Al estar al servicio de la repetición impide la transformación en algo diferente. Hablar de actuar lleva a pensar en el agieren que Freud plantea en el caso de Dora. Tiene que ver con lo que se repite para no recordar. Etchegoyen, analizando la estructura del acting, concluye que hay dos tipos. 1. Una acción que aparece en lugar de la comunicación, el pensamiento, el recuerdo, en relación con el agieren de Freud. B. Como una forma de expresar lo que nunca se puso en palabras, lo no decible,
Lacan, en el seminario sobre la angustia, sostiene que el acento demostrativo, la orientación hacia el otro del acting out, debe ser destacado. Aquí me interesa destacar en el acting el componente de repetición y el ser dirigido a otro, la necesidad de un espectador. Diferenciaré acto de desencuentro, acto de separarse, acción y actuación. Para que se concrete la disolución del vínculo es necesario llevar a cabo acciones tendientes a un fin. Dichas acciones se hacen posibles a partir de producirse una cierta desinvestidura del objeto privilegiado. Acto de desencuentro. El proceso completo podrá cursar en torno a un acto en tanto ceremonial y origen de algo nuevo, o en torno a una actuación ligado a una continua repetición. Aun cuando la separación conyugal se realice con predominio de un acto, la disolución nunca es completa, en tanto no se desinvista el objeto privilegiado. De cada vínculo quedan marcas. Es importante diferenciar esas marcas de una estructura de repetición. La clínica nos trae cotidianamente la actualidad que tienen para algunos pacientes las parejas de las cuales se han separado, dice un paciente. Cuando Clarita, su ex mujer desde hace 10 años, se entere de que llevo a José, el hijo de ambos, a Europa, no lo podrá creer. No puede creer que haga las cosas mejor que ella, con rabia y satisfacción. Ante una situación así, uno se pregunta, ¿el viaje a quién está dirigido? ¿Al hijo o a la ex mujer? ¿Es una elección? En este trabajo utilizaré el concepto de acto como cosa hecha, hecho, atravesado por un fin, que deja una marca, que implica un corte, ya sea como un acto de desencuentro o acto de separación. Acción, como medida a través de la cual se ejerce una posibilidad. Actuación, como repetición, como lo no puesto en palabras, como dirigido a un otro. Es a partir de los acontecimientos posteriores, en el curso de la vida de los sujetos que constituyen el vínculo disuelto, que pueden significarse esas acciones conjuntas de la pareja como acting o acto. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, La pareja, encuentros, reencuentros y desencuentros. Seguimos leyendo el artículo número 4. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos para continuar leyendo este artículo.